Bueno, aquest any el Festival de Cinema Indígena arriba a Barcelona amb 2 setmanes de sessions, tant a Barcelona, Cerdanyola, Hospitalet, i també comptarem amb el festival online, no? Llavors, aquest any la temàtica és resistències en temps de pandèmia, ja que s'ajunten dues coses, no? La Setmana de la Resistència Indígena, que volem reivindicar i posicionar, que aquí a Barcelona i arreu del món, lluitant contra aquesta idea del dia de la hispanitat o el dia de la raça, pensem que s'ha de fer justícia i memòria pels pobles, pel seu passat, present i futur. Llavors, resistències indígenes per una banda i també en temps de pandèmia, perquè totes les vulneracions que venen tenint els pobles indígenes al llarg de les dècades amb la pandèmia s'han agreujat, no? I estem parlant que hi ha pobles que inclús estan a punt d'arribar a la seva extinció, transnacionals, desviaments de rius, desplaçament forçats, com afecta tot això amb la pandèmia, no? Esperar-se a pensar una mica i veure què ha passat ahir. Llavors sí que volia posicionar aquest any en com els pobles indígenes s'han organitzat per fer front a tot això, i també per conèixer les alternatives, no?, que ens proposen, i inclús els obstacles i les realitats. Que estamos acompañando aquí, cansados, pero nunca derrotados, compañeros, nunca derrotados. Una sirvienta, que gritando voy a morir y a mí nadie me va a callar. Pertenezco a la CLACPI, tenemos una comisión allí que es la Comisión de Política e Incidencia de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. Esta organización viene tejiendo desde el año 85 procesos de reflexión, también de profesionalización en el tema de la comunicación y el cine, pero también haciendo visible qué es lo que implica para un comunicador, una comunicadora comunitaria, afroindígena, hacer este oficio. Que implica en la violación sistemática de derechos, ¿no? Y es donde tenemos también a las organizaciones hermanas como alternativa, que en ese derecho que tenemos como pueblos de relacionarnos o decidir cómo relacionarnos con otros pueblos, pues también se hace este festival. Pero no un festival que solamente tiene un buen criterio, una selección linda de películas, que no solamente son el testimonio de la capacidad narrativa de los pueblos, de contar sus propias historias. Tiene que ver también, como lo dice Alton Krenak, por cada historia que contemos, vamos posponiendo el fin del mundo. Porque precisamente las narrativas que las cuales estamos tratando de seguir combatiendo, no copiándonos, sino proponiendo lo que sabemos contar y hacer, va en contravía a lo que es la hecatombe, las cosas apocalípticas, que siempre van en detrimento de las historias fundacionales. Libro Sagrado, le mencionamos hace rato el Popol Vuh, que también plantea lo que estamos viviendo en tiempo de pandemia. Plantea un regreso a pensar la tierra, la medicina tradicional, sostener la vida, gestionarla. Y esa narrativa es lo que también hace de que pensemos como un movimiento de pueblos que estamos creando imágenes, sonidos, de pensarnos, de que nuestro futuro es un retorno, ¿sí? Y es precisamente hoy, un 12 de octubre, que es también una gran construcción que hay que seguirle metiendo, ¿no? Y esa promesa que y saludo a las organizaciones, a las colectivas, mujeres, personas, hermanas que están acá presentes, que también le están metiendo acá en territorio catalán, pues toda una construcción de sociedad y decir, bueno, ¿qué está pasando en Villayara? Eso saludo también, ¿no? Y como para cerrar, vamos a estar compartiendo varios espacios, bien lo mencionaba Olga, y nos gustaría que estén allí, se pongan su cinturón de seguridad, porque van a disfrutar un viaje muy lindo ahorita, lo que vemos en las pelis, escuchamos también las palabras de la hermana, de la mayora, pero que sobre todo abran el corazón y la humildad para eso que yo mencionaba del hermano Alton Krenak, que por cada historia propia que contemos, vamos posponiendo el fin.
y ahí es lo que creo que deja también las grandes lecciones a los pueblos en tiempo de pandemia. Sí. Y bueno, también todo lo que pasó en territorio cuando también nos decían que teníamos que encerrarnos, también esas cosas también hay que hablar, ¿no? Cuando hicieron violaciones sistemáticas de derechos humanos al líder en muchos territorios en América Latina. No hay arruja, ya que va a estar jeto. Camas arjiwa sampir, lujani. Vayan puchana cajaja, janira kiwa, ya tilmu napkiti. Espectacular de la Amazonía. Aquí conjuga la sabiduría de las comunidades quichuas de Santa Clara, asentadas por cientos de años sobre las orillas del Piatúa. Realmente, hacer esta lucha de defender los ríos, los bosques, el aire, la roca y defender la vida misma, pues debe ser un compromiso de todos los ciudadanos de este mundo. El agua, no solo los humanos la necesitamos, lo necesitan las plantas, lo necesitan los animales. Pero defender ese elemento valiosísimo para la existencia humana, animal y vegetal, se ha convertido para nosotros como pueblos originarios en ser encarcelados, en tildarnos de ser terroristas, que estamos opuestos al desarrollo. Claro que no nos oponemos al desarrollo, pero un desarrollo visionado desde nosotros, no por los otros. Eso debe ser el desarrollo. Nosotros no somos antidesarrollo. Y claro que sí nos oponemos a ese desarrollo de destrucción, de saqueo, de despojo, de imposición, como nos han tenido tantos años. A eso sí nos oponemos. Y vamos a seguir oponiéndonos. Porque no, jamás vamos a aceptar imposiciones extranjeras. No, ya basta. Es mucho, es demasiado lo que hemos sufrido. Y ya debemos de poner un alto a todo esto. En Guatemala, el país donde yo vengo, la verdad, luchar contra las empresas nacionales y transnacionales es exponerse. Yo no sé cómo estoy aquí parada ahorita, porque fui perseguida. Me fabricaron delitos que yo no, nunca cometí, pero bueno, igual, como lo que acabamos de ver, es el patrón que siguen las transnacionales. Chaja ukuy son hoy mantayari marimusa kampunapaf. Runa simipi. Inka kunapa remaining. ¿Alguien me entiende? Entonces hablaremos desde el fondo de nuestros corazones, de nuestros sentimientos. Y yo, como quechua chanca de Perú, habló lo que nos dejó la civilización inca, ¿no? La lengua de los incas. Para que, por ejemplo,
en las discusiones sobre el impacto del cambio climático, las mujeres indígenas defensoras de los derechos colectivos sean tomadas en cuenta. Tenemos que aprender a manejar cómo funcionan esas conferencias. ¿Por qué cuando se discute de agricultura, las mujeres indígenas tenemos que ir ahí a decir, somos conservadoras de semillas, somos protectoras de la diversidad, sabemos manejar los recursos naturales apropiadamente, tenemos estas prácticas, estos conocimientos y no queremos meter transgénicos ni abonos con, bueno, agroquímicos, ¿no? Y bueno, nos toca pelearla. Yo siempre escuchaba hablar de Clarina Mesuda, que era una dirigente comunitaria. La conocí un 8 de marzo en la celebración. Dejando a un lado, digamos, apartando a toda a esa organización que tienen a su cargo la curación, nuestros abuelos y nuestros abuelos, los curanderos, los panonel, la gilonel, etc. También el intento del impacto económico es que nosotros ya no podemos ingresar al río porque se ha privatizado por parte de la hidroeléctrica de la empresa Cobra y Renace. Entonces las mujeres, los niños y los hombres no se pueden acercar al río porque son capturados por los agentes de seguridad de la empresa. Y entonces tiene un gran impacto porque ahí se recogía el alimento, como es el pescado, el cangrejo, el camarón, los butes, etcétera. Y también el impacto más grande es recoger el agua, o sea, no se puede recoger el agua. O sea, Florentino Pérez, con su empresa Cobra y Renace, lo que han hecho es entregar tinacos, o sea, reservorios de plásticos para agua a las comunidades. Y con eso, pues ellos dicen de que las comunidades tienen agua, o creando reservorios inmensos que no duran mucho tiempo. Además, el caudal del río, pues solo se ha quedado, está canalizado un 90% del caudal, lo que ha tenido un tremendo impacto en que el río se ha secado y se ha perdido una inmensa biodiversidad dentro de los 50 kilómetros del río. Abarca más, pero eso es lo que tenemos. Una oportunidad compartir con ustedes. También reciba un saludo de los cerros, de los valles, del sagrado agua y de la madre naturaleza, que de ahí depende y fluye nuestra vida y nuestra energía. Compartirles que en el territorio maya quiché, como mujeres mayas, estamos organizadas, también estamos viviendo y compartiendo nuestra cultura. Nuestros abuelos y nuestras abuelas nos han dejado un legado muy importante
sobre la organización, sobre la participación, sobre la educación, la espiritualidad, la astronomía y la matemática. ¿Verdad? Entonces yo creo que podemos hacer mucho y yo creo que en este caso específico pues tenemos que ser consecuente con estas luchas, no solo de Guatemala, sino del mundo. Y yo creo que para realmente formar, informar y llevar a cabo ese proceso de consulta, digamos, enmarcado dentro de un marco legal que es el convenio 169, y también cómo pueden ayudarnos a rechazar todo lo que los productos que generan estas empresas, porque nosotros no solo tenemos hidroeléctricas allá tenemos el tema de la minería, están los rusos explorando y explotando los territorios del pueblo quechín. También tenemos el monocultivo de la palma aceitera o africana, como la llamamos nosotros allá. Entonces, todo lo que consumimos tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque al consumirlo estamos favoreciendo a esos empresarios, a esos monstruos a esos magnates a nivel mundial. Entonces yo creo que por ahí puede ir y lo otro, pues yo agradecerle la solidaridad, porque hemos tenido mucho acompañamiento, mucha esa fuerza, esa energía que nos da. Bueno, muchas gracias por este espacio y por sus palabras. Quería agradecerle desde el otro rincón del mundo, yo soy chilena, y me resuena en todo el cuerpo y el alma todo lo que ha dicho y todo lo que nos ha mostrado, porque también allí, como en toda América Latina, enfrentamos las represas, la minería, la agroindustria, y ahora a nosotras nos toca enfrentar la defensa del territorio por la extracción del litio. Aquí escucharán que está todo el mundo encantadísimo con la transición energética, que ahora todo va a ser eléctrico, que va a estar todo bien, y eso a nosotras nos va a costar la vida también, porque el litio está en Bolivia, Chile y Argentina, y lo están extrayendo a una velocidad brutal. Y bueno, a nosotras se nos cumplen ahora 2 años de una revuelta que fue bastante conocida y que bueno, todavía ahora está en proceso esto de concretarse a una nueva constitución, y estamos trabajando para que se consignen allí los derechos de la naturaleza, que la naturaleza tenga derecho de sí misma, porque la naturaleza es un actor, no es un objeto. Está viva y está para convivir con nosotros y no para ser utilizada ni golpeada por nosotros. Y queremos poner esto en la Constitución, pero mientras tengamos litio y haya demanda de litio, nosotros podemos decir lo que queramos en nuestras leyes, pero va a haber presión internacional sobre nuestro territorio y ese es el problema. En la medida que el norte global siga demandando materiales del sur, este problema va a seguir. Y no se trata tan solo como de una cuestión individual, esto por la compañera que preguntaba qué se podía hacer desde aquí. Nosotras, las organizaciones latinoamericanas aquí, colaboramos en la defensa de nuestro territorio desde acá, lo que estamos viendo lejos, pero es súper importante que se haga un cambio político. En la medida que los gobiernos participan de esta idea de crecimiento sostenido, que el crecimiento sea la única meta de los países, estamos perdidos. No hay planeta que resista al crecimiento. No hay para dónde crecer, un planeta es limitado y redondo como este, no es infinito. Es súper importante que se cambien las legislaciones, pero también que se denuncie la complicidad de los bloques políticos con esta idea loca de crecimiento infinito. Es súper importante parar el box, para empezar, y toda esta lógica de gobiernos que siguen pensando que es posible crecer a costa de la vida, del cuerpo y del territorio de otros. Hace sumamente poco alguien salió aquí diciendo que bueno que hayan llegado los españoles allá porque nos hayan liberado del canibalismo. Estamos hablando de que esa gente puede llegar al gobierno aquí en España, es peligrosísimo. Que gente que piensa así llegue a estos espacios de poder y los mantenga. Quería aportar esto solamente porque parte de la solidaridad de los pueblos es que seamos capaces de solidarizar y compartir luchas que interpelen al poder político. Ahora está la cumbre de la COP26. También va a haber movimientos allí, es súper importante que pase esto, que haya movimiento social que lo defienda en todo territorio y en todo lugar, que nos defienda del avance del neoliberalismo. Eso quería tocar. Quería comentar que también estamos trabajando en el tema del triángulo del litio, de las
de los salares están, donde están sacando, realmente es un problema muy grande. Y habría que estudiarlo y parar ciertas cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Yo quisiera que nos explicaran un poco, por favor, porque la lucha lo entiendo, pero creo que los cuidados también son, la red de cuidados son muy importantes para sostener la lucha, una serie de valores de comunidad, una serie de valores de solidaridad, que quizá parte de las cosas que podemos hacer nosotros es impregnarnos de esos valores y ver al vecino como un aliado, como un compañero, más que como alguien que es un enemigo que me puede venir a quitar el trabajo, por ejemplo, que se están empeñando y están consiguiendo que los pobres, los de la calle, nos peleemos entre nosotros y así tienen la lucha ganada. Gracias. Sí, en esta lucha que libramos muchas mujeres y hombres, pues tenemos que autocuidarnos, ¿sí? Porque si no, entonces no van a haber personas haciendo más luchas, ¿verdad? Y lo otro es, ser consecuentes y propiciar el respeto, la armonía, porque es una estrategia que hemos visto de que estas empresas cuando llegan a los territorios, lo primero que hacen es dividirnos. ¿Verdad? Entonces, las políticas maquiavélicas, divide y vencerás. Entonces, hoy más que nunca necesitamos estar organizados. La organización es la única forma de resistir ante estos problemas mundiales, ¿verdad? Porque ahorita los gobiernos están bien, ya nos tienen estudiados, saben qué hay, quiénes son los opositores, ya nos tienen, pero así, ya nuestros perfiles ya están. Sin embargo, la lucha debe seguir. Ya Chile, Bolivia, el problema del litio, ¿verdad? Entonces en Guatemala, pues lo mismo, es un país riquísimo y que realmente, lamentablemente, los gobiernos son tan nefastos, tan corrupto, y en este caso el guatemalteco, que la verdad es que las mafias, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad es el que realmente predomina. Pero nosotros cada día más tenemos que estar convencidos de nuestras luchas y que nuestras luchas no son particulares, sino que son colectivas y van hacia la defensa del único planeta que tenemos, que es la Madre Tierra. Entonces, muchísimas gracias. Les agradecemos y yo me vengo contenta de acá porque realmente me he encontrado, esa solidaridad, ¿no? Porque es la que necesitamos inyectarnos nosotros y no sentirnos que ahí estamos, ¿verdad? Y la lucha la hemos hecho, la seguimos haciendo, más de 529 años nosotros en Guatemala vivimos todos los sirios, etnocidios, genocidios, suicidios y todo, y a pesar de eso, hoy más que nunca los pueblos mayas de Guatemala, el garífuna y el chinque, estamos presentes y vamos a resistir mientras hayan personas que realmente creen en estas luchas de la defensa de lo más importante, que es la Madre Tierra, ¿verdad? Hemos resistido, seguiremos resistiendo, no somos sociedades que realmente somos incivilizados, no sé cómo le llamaron, porque nosotros tenemos una cosmovisión, una forma de vida, de ver el mundo. Nosotros somos un elemento más dentro del cosmos, no los dueños de, ¿verdad? Porque si yo le hago daño a la Madre Tierra, ella me la va a cobrar, ¿no? Entonces tenemos un sistema de justicia propio, una forma de ver el mundo, sistemas lingüísticos propios que a pesar de las políticas
castellanizantes, ladinizantes, integracionistas, asimilacionistas, hoy estamos presentes y vamos a seguir estando siempre y nuestras luchas seguirán.